mensaje, una trompeta da un sonido incierto. Fue predicado por el hermano William Marvin Branham el día 14 de enero de 1963 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Muchas gracias, hermano Lemos. Es un gran privilegio estar aquí en esta reunión cristiana esta noche, aquí en esta región helada. Y llamé a casa hace un rato y está como 20 grados más caliente y muy allá en el norte que lo que está aquí. Yo debí haber traído eso conmigo. Me daré prisa a salir y a regresar de nuevo rápidamente. Todas las plantas están helando. ¿Qué piensas de eso, Richie? El hermano dice, está frío. Ciertamente que está. Y muy contento de poder conocer este fino pastor esta noche y de verlos a ustedes. Acabo de llegar hace unos momentos. Vine de Tucson, a donde tuve que ir hoy. Conduje para allá anoche y llegué cerca de las 2:30 esta mañana allá a Tucson. Y luego estuve despierto todo el día allá. Y salí hace unos momentos. Bueno, llegué. Acabo de llegar aquí hace como una hora y media, creo algo así. Y así que no he dormido mucho, pero trataré de no dormirme aquí. Pero estamos contentos de estar aquí. Este niño jugando con estos micrófonos aquí. Me senté allá atrás en uno de los asientos de los niños. Un niño vino y me miró muy curioso. Dije, todos nosotros los niños nos podemos sentar juntos. ¿No podemos? Miren, sin embargo, a mí en verdad me encantan estos pequeños. Y es muy bueno estar aquí esta noche y de tener esta fina audiencia de gente parada alrededor. Y estoy confiando ahora que el hermano Williams les ha dicho todo acerca y el hermano Rose aquí acerca de la próxima convención. Supongo que están bien familiarizados con ello. Será en el Ramada inmediatamente, la convención de los hombres de negocios. Y estamos esperando unos grandes momentos allí. El hermano Belmer Gardner, un maravilloso y poderoso orador, y otros ministros, Oral Roberts, y muchos estarán allí. Y estamos esperando unos grandes momentos en el Señor. Espero que en una de estas ocasiones nos permitan tener un servicio de sanidad en ese lugar. Ajá. Me gustaría conseguir juntarnos el hermano Orals y yo. Sí, señor. ¿No sería eso bueno? Eso sería una buena apertura para eso. ¿No sería un servicio de sanidad allá en el Ramada? Eso sería bueno nosotros. Así que pudiéramos hacer eso. Ustedes saben, el Señor pudiera proveer eso para nosotros, tener un servicio de sanidad. Así que nosotros estamos yendo ahora de iglesia en iglesia para tratar de propagar las buenas nuevas y para asociarnos los unos con los otros y tener compañerismo en todas las diferentes iglesias. Eso es en lo que creemos, que somos uno en Cristo. Yo estaba hablando el otro día con un doctor. Me estoy preparando para partir hacia ultramar. Y uno tiene que hacerse un examen físico. Así que fui para un examen y me puso en una de esas ondas. Yo, no me pregunten lo que es. Y él halló algo raro. Y él regresó y no lo podía comprender. Y reunió un consejo de doctores. Y él simplemente no podía entender eso. Él dijo, yo nunca he visto eso antes. Y así que me mostró la foto de eso, de cómo ordinariamente la conciencia y uno tiene una subconsciencia y están muy separadas la una de la otra. Pero él se fijó en las mías que ambas estaban juntas. Dijo, usted es una persona muy rara. Yo dije, yo siempre he sabido eso, todos lo saben. Dijo, nunca hemos visto eso antes.
Así que él comenzó a decirme al respecto. Yo dije, bueno, dije, ustedes saben, supongo que el buen Señor cuando Él nos forma, Él simplemente nos hace un poco diferente. No nos parecemos uno al otro, así que a veces ni siquiera nos comportamos el uno como el otro. Pero Él lo hace para Él, a su propia manera de hacerlo. Nosotros solo entramos en la gran máquina moldeadora, y si solo nos quedamos quietos, Él nos moldeará de la manera que Él quiere que seamos. Y yo sé que nadie quisiera ser algo sino lo que uno es. La única cosa que todos nosotros podemos desear después que hemos sido salvos y llegamos a ser los hijos de Dios, la única cosa que queremos es solo una caminata un poco más cercana cada día. Eso es lo que nosotros anhelamos, ese gran compañerismo. ¿Cuán maravilloso es eso? ¿Se detendrían tan solo alguna vez a pensar qué haríamos si no tuviéramos eso? ¿Que si esa gran esperanza no reposara en nosotros, qué haríamos? Yo estaba diciendo en una de las iglesias, tal vez yo primero en un cierto lugar y en otro y alrededor del país, yo hago un comentario algunas veces, pienso que lo repito en la misma iglesia, pero iba saliendo del edificio en donde había estado dando bastante duro acerca de estas personas hoy practicando este nuevo baile que ellos tienen, le llaman el twist o algo así. Y yo dije, yo simplemente no entiendo por qué es que la gente quiere torcer sus piernas y comportarse así. Así que allí estaba un hombre como de 26, 27 años que me encontró en la parte de atrás. Dijo, solo un momento, señor Branham. Dije, sí, señor. Él dijo, usted sabe, usted simplemente no entiende. Yo dije, espero que nunca lo entienda. Así que él dijo, ¿ve usted? Dijo, yo puedo ver su punto. Dijo, usted es un hombre de 50 años, pero si usted fuera de mi edad sería diferente. Yo dije, espera un momento. Dije, yo estaba predicando el Evangelio cuando tenía 10 años menos que usted. Yo todavía creo ese mismo Evangelio. Yo encontré algo que toma el lugar y más gozo en servir al Señor que en todas las cosas que el diablo pudiera manufacturar en cualquier parte. Es una, da una satisfacción. Ustedes saben, David dijo en una ocasión, como el siervo tiene sed de las corrientes de las aguas, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Y si ustedes alguna vez han visto uno de los animalitos cuando él ha sido herido, quizá los perros se han apoderado de él y le han quitado un gran pedazo de su costado o algo. Él está sangrando. Y el perro lo puede rastrear. Él no es como un hombre. Y él puede cazar ese venado si está sangrando o no. Y así que la única manera, si ese venado está sangrando, la única manera que él puede vivir es llegar a donde hay agua. Y si él alguna vez puede llegar a donde hay agua, él beberá esa agua, detendrá el sangrado. Y él puede escaparse. Es muy listo. Pero ahora pueden imaginarse viendo a uno de esos animalitos herido y sangrando, y solo cómo es que su cabecita está en alto y todo sentido que él tiene para detectar en dónde hay agua con su nariz. Solamente él debe hallar el agua o perecer. Y ahora, solo es la vida y la muerte para él. Él solo con toda porcioncita de olfato que él tiene, está esforzándose, anhelando. Él debe hallarla. Miren, de esa manera debemos tener sed de Dios. ¿Ven? Como el siervo tiene sed por las corrientes de las aguas, mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Estar escondido con Él en alguna parte es el deseo de mi corazón. Y confío que ese es el deseo de todos los que están aquí esta noche. Y ahora, noche tras noche, y a mí me gusta ver esto, los rostros que ustedes ven en un cierto lugar, los ven en otro. A mí me gusta eso, ustedes mostrando su compañerismo y expresando para qué estamos aquí. Y oh, a mí seguramente me encantaría ver un avivamiento chapado a la antigua en Phoenix. Oh, hermanos, esa palabra Phoenix me ha emocionado desde la primera vez que leí de ello. Phoenix, Arizona. Oh, muchachito, yo pensé, si yo pudiera llegar alguna vez a ese lugar, si yo pudiera alguna vez llegar allí a Phoenix. Y ahora, al verlo, y cuando estamos aquí,
lo encontramos sumido en la profundidad del pecado, al igual que todo el resto de los lugares, los turistas llegando y bebiendo de juerga, inmoralidad, todo a la mano. Pero sin embargo, en medio de todo eso, y ustedes hallan algunas joyas genuinas que Dios desprendió de este desierto aquí, que están resplandeciendo en la corona del pueblo glorioso de Dios. Y para eso estoy aquí esta noche, para juntarme con ustedes hermanos y ustedes hermanas, para tratar de resplandecer la luz del Señor Jesús para otros, para que ellos puedan ser encontrados también en medio de esta confusión. Y muchos de ellos todavía están allá afuera. Estoy seguro de eso. Todavía hay más por entrar. Y debemos hacer todo lo que podamos hacer para que lleguen allí y vivan una vida que reflejará a Cristo. Miren, justo antes que leamos un pequeño texto de la Escritura, llegué muy tarde, yo anoté algunas notas en el espacio de 5 minutos, y el impuesto sobre la renta federal me acaba de enviar algunos reembolsos, los tuve que mandar inmediatamente, y tienen que ser sellados por la oficina de correos, creo, quizás hoy todavía. Y así que yo tengo que ir a la oficina de correos. Y cuando llegué, Billy dijo, es mejor que te des prisa. Y así que aquí, yo solo tuve que andar en vueltas y más vueltas con esos hombres. ¡Qué cosa! ¡Oh, qué cosa! Hablan de justicia en las puertas de los palacios de justicia. Me pregunto, ¿en dónde se encuentra? Sí, yo nunca he visto tal cosa. Y ellos querían que pagar impuesto sobre la renta de cada cheque que me había sido dado en los últimos 5 años para pagar las deudas de la campaña. Con delincuencia por eso. ¿Ven? $355,000. Yo dije, simplemente fusílenme. ¿Cómo haría yo eso alguna vez? Dije, yo casi ni tengo más de 55 centavos. Yo dije, ¿cómo pudiera yo hacer eso alguna vez? Y ellos me han dado problemas por 5 años. Así que la gente ofrendaba, como por ejemplo estamos llevando a cabo una campaña y la gente, ellos solo saben que mi nombre es William Branham. Ellos simplemente hacen un cheque por los gastos, los ministros se encargan de eso. Yo nunca recogí una ofrenda en mi vida y así que ellos reciben, yo recibo un salario de mi iglesia, $100 a la semana. Y esta ofrenda, pero todos ven que ellos ponen eso en... Y a la mañana siguiente, el que era jefe del comité financiero, él venía y decía, hermano Branham, usted tiene que firmar estos cheques. Y pues yo simplemente los firmaba. Él los depositaba y luego verificaban todo eso completamente. Y ni un solo centavo fue alguna vez gastado para mí. Pero cuando yo firmé este cheque, ellos dijeron que era mío. La gente me lo dio. Luego yo se lo di a la iglesia. Oh, qué cosa. Yo me sentí muy mal al principio. Luego me vine a dar cuenta de que todo hombre en la Biblia, creo yo, que haya tenido alguna vez un cargo espiritual para Dios, estuvo relacionado con el gobierno federal. Vuelvan a examinar, se darán cuenta. Eso es correcto. Moisés, Daniel, Juan el Bautista, Jesucristo murió por la mano del gobierno federal bajo pena capital. Pedro, Santiago, Juan, el revelador, todos sufrieron persecución, ¿ok? Es el asiento de Satanás, ¿saben eso? ¿Saben que Satanás llevó a Jesús allá arriba y le mostró todos los reinos del mundo en un instante? Y él dijo, son míos, hago con ellos lo que yo quiero, ¿ven? Y te los daré si te postras y me adoras. Así que ven ustedes a quién le pertenece. Nos desagrada pensar eso acerca de lo nuestro, pero sí son. Así que él dijo, Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Él sabía que él llegaría a ser heredero de ellos en el milenio. Él sabía que serían de él. Cuando si estos países fueran gobernados por Dios, el milenio estaría aconteciendo, pero sí habrá un tiempo. Ellos tienen la ONU y la Liga de las Naciones y todo para tratar de traer paz. Pero mientras Satanás esté en la cúspide de ello y la política que va a suceder, pelearán con toda seguridad. Pero vendrá un tiempo cuando todas las armas serán apiladas y la trompeta tocará y el alba eterna rompa en claridad brillante y hermosa. Nuestro rey tomará su trono. Oh, habrá cantos, habrá aclamaciones.
Y habrá solo una bandera, un pueblo, una nación, hablando un solo idioma celestial. Amén. Yo anhelo ese momento y prosigo a la meta, confiando en Dios que algún día, cuando esto se termine, yo pueda decir, puedo oírlo a Él decirme, sube acá. Estoy aquí en Phoenix esta noche en el nombre del Señor. No trataría de explicar lo que ha sucedido. Muchos de ustedes que consiguen las cintas, asegúrense de conseguir esa, Señor. ¿Qué hora es? Eso fue justo antes de partir de mi casa. Una visión me envió aquí, sí. No sé qué. Yo no soy un vendedor de cintas y no enfatizo esas cosas. Nosotros las conseguimos y tenemos un negocio de cintas alrededor del mundo, muy allá en las junglas y por todas partes. Ellos tienen una cosita que se ponen en los oídos, ellos tienen y pueden grabarlo en la cinta y pararse allí y traducir eso directamente en el idioma y va por todo el mundo. Pero uno que tuve, ese señor, ¿qué hora es? Oh, señor, ¿es este el tiempo? Algo yo. El sábado de la noche hace 3 semanas, en la iglesia, después de toda mi vida de ver visiones, yo nunca tuve algo semejante antes en mi vida. Y yo no sé lo que es, solo estoy aquí, pero Él me envió aquí. No sé lo que significa, yo solo estoy aquí. Y debo ser honesto y sincero, y esa es la única manera que alguna vez llegaremos a alguna parte con Dios, es siendo sinceros, porque los hombres sabrán. Dios sabe desde el principio que uno no es, si uno es o no es, y los hombres sabrán, porque en un tiempo hubo un hombre tratando de profetizar, y Dios dijo, o el verdadero profeta le dijo, recordemos que ha habido profetas antes de nosotros, el profeta solo es conocido cuando su profecía se cumple, así que es mejor que estemos seguros que sabemos que Dios lo dijo así, antes que digamos algo al respecto, seamos honestos y sinceros. Ahora, inclinemos nuestros rostros tan solo un momento para orar. Miren, despojémonos de todo afán ahora por los próximos cuantos minutos. Me pregunto, en este grupito estupendo de gente esta noche, yo sé que aquí están esas joyas sentadas que Jesús vendrá algún día a recoger, que despertarán del polvo. Y pudiera haber algunos aquí que no están muy seguros si estarán allá o no. Ustedes pudieran tener necesidad de otras cosas. Si hay una necesidad en su vida esta noche, háganla saber a Dios mientras ustedes levantan su mano, solo diciendo, Dios, tú sabes lo que yo quiero decir ahora y bendíceme. Yo estoy enfermo, necesito sanidad, estoy descarriado, necesito regresar a un compañerismo. Yo quiero regresar, yo he errado, estoy regresando, quiero que tú me ayudes esta noche a regresar. Dios los bendiga. Padre Celestial, ahora mientras nos estamos acercando a tu trono mediante la sangre, por y Aarón entraba ante el propiciatorio, él tomaba primero la sangre en su mano y él iba hacia adelante. Y nosotros, por medio de la fe esta noche, recibimos la sangre del Señor Jesús y caminamos hacia el trono de Dios confiadamente, sabiendo que tenemos derecho de venir, no en nuestra propia justicia, pero en la de Él. La sangre representa nuestra limpieza. Y pido, Padre Celestial, que tú nos concedas nuestra petición. Primero, te pedimos que seas misericordioso con nosotros, perdonándonos de todas nuestras transgresiones mientras confesamos nuestras faltas y nuestros pequeños errores y nuestros pecados secretos y nuestros pecados ocultos. Y confesamos también como ministros, siendo sacerdote, los pecados del pueblo. Juntos, Señor, nos paramos, amamos al pueblo. Nos sentimos como Moisés cuando él se postró en la brecha, detuvo del pueblo la ira de Dios. ¿Qué despliegue fue ese de la justicia de Cristo? Cuando Cristo mismo se puso en la brecha,
para salvar al pueblo. Y Padre, nosotros como sus siervos, con su Espíritu, nosotros, todo cristiano aquí esta noche, nos ponemos ante el pecador. Dios, ten misericordia de ellos. Clamamos por los enfermos y los necesitados, por esas manos preciosas, algunos de ellos ancianos y algunos jóvenes, y algunos de mediana edad levantando sus manos. Tú sabes todo al respecto, Señor. Oramos que tú contestes conforme a tus riquezas en gloria. Que haya muchos esta noche, Señor, que se vayan de aquí, los que entraron enfermos, que se vayan bien y sanos. Simplemente que algo acontezca que ni siquiera puedan explicarlo, pero que sepan que están sanos. Que esos que están descarriados se vayan justificados, Señor, sabiendo que ellos han regresado y han vuelto a recobrar a Cristo de donde lo dejaron. Que vayan, hagan restituciones. Concédelo, Señor, que los que nunca han venido encuentren esa libertad preciosa de estar libres, sacados de la jaula. Ya no más atados por las cosas del mundo y los afanes de esta vida, pero que han sido libres en Cristo. Concédelo, Padre. Bendice a todos los que tenemos necesidad ahora, y bendice tu palabra y tu siervo, y te alabaremos en el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén. Ahora, si leyéramos un texto de la Escritura, o una escritura para un texto, mejor dicho, Primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 8, dice así. En Primera de Corintios 14, 8, y si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora, este sería suficiente texto como para que pudiéramos estar predicando por 2 semanas desde hoy sobre eso, y aún así nunca tocar las orillas de él. Hay algo acerca de la palabra que está inspirada. Uno está constantemente en solo ese texto. Uno puede atar la Biblia entera con eso. Eso es correcto. Un día, un hombre me preguntó, dijo, ¿cómo puede usted tomar el mismo texto? Yo dije, oh, qué cosa. Uno puede sacar un contexto de cualquier cosa de eso. Yo recogí una hojita de trébol de 3 puntas que estaba en la tierra y la levanté. El hombre está sentado aquí esta noche de Tucson. Y estábamos allí en Pasadena, California, y yo dije, yo pudiera tomar esta hojita de trébol de 3 puntas y predicar 25 años sobre ella. De cómo es una vida que está en ella. De cómo las 3 puntas son la Trinidad en uno. Y oh, solo hay tantas cosas que pudiéramos decir acerca de eso. ¿Y qué de una escritura? Es la palabra de Dios, es eterna. No tiene fin, solo sigue continuamente sin parar. Es un refugio para nosotros. Y ahora esta noche, quiero hablar sobre esto. Una trompeta da un sonido incierto. Al pensar de esto, hace solo unos momentos, cuando estaba pensando sobre ese asunto de los impuestos sobre la renta, yo pensé, casi no hay nada hoy que sea cierto. Todo tiene tal incertidumbre al respecto. Y cualquier cosa que es incierta no puede ser confiada. Cualquier cosa que es incierta no puede ser confiada. Ustedes apártense de eso si es incierto. Si ustedes tienen un negocio, y lo cual tenemos hombres de negocios presentes, quizás muchos de ellos, si ustedes están administrando un negocio que no es seguro, ustedes no van a invertir mucho en eso, porque el dividendo es incierto, y ustedes no invertirían mucho en eso. O si ustedes son unos hombres de negocio muy astutos, ustedes esperarán y lo investigarán si tienen algo de dinero para invertir, hasta que encuentren algo
que es cierto, algo que es confiable, algo en lo cual ustedes puedan depender, porque ustedes no quieren perder ese poquito de dinero que ustedes han ahorrado, porque con eso ustedes tienen que ganarse su vida de la remuneración de los dividendos que están siendo pagados de esta inversión. Pues ustedes tienen que obtener algo con lo cual vivir. Y este poquito de dinero que ustedes tienen ahorrado, no se lo pongan en su bolsillo y lo dejen ahí, porque los ladrones se lo robarían. ¿Ven? No, no hagan eso. Si ustedes lo tienen, inviértanlo en algo. Y luego ustedes quieren asegurarse de la certidumbre de su inversión. Si no, pues no lo inviertan en lo absoluto. Así que el negocio ciertamente está en una posición inestable esta noche. Cualquier negocio prácticamente en el mundo está en una condición insegura porque el mundo está en una condición inestable. Uno simplemente no puede permitirse, miren, yo voy a ahorrar tanto dinero para construirme una casita bonita en alguna parte. Eso es muy inestable. Les diré que sí lo es, porque el gobierno pudiera apoderarse de él de la noche a la mañana. Las cosas que han corrompido tanto nuestra democracia al grado que está muy inestable. Solíamos poner mucha confianza en nuestra democracia, y la cual pienso que es la mejor forma de gobierno. Pero aún así, nuestra democracia es inestable, porque nosotros, esta nación, nuestra gente, tenemos una constitución, y esta constitución es nuestro absoluto. Pero aún así, nuestra constitución es inestable, porque ya ha sido quebrantada muchas veces. El difunto señor Roosevelt hizo estragos de ella. Así que ven, ustedes ven que puede ser quebrantada. Uno no puede poner mucha confianza en eso. La política. Oh, hermanos, qué inestable. La gente solo argumenta y argumenta y argumenta con respecto a la política. Y los vecinos se pelean respecto a eso. Y personas que una vez eran buenos amigos, algún presidente se levantará o alguien será candidato para algo así o algo, y el otro hombre en el otro lado del cerco político, y ellos discutirán los unos con otros hasta que se pelean respecto a eso, la política. Y yo no espero no lastimar los sentimientos de alguien, pero pienso que toda la cosa está podrida. ¿Ven? Sí, señor. Así que, ¿por qué discutirán y se pelean respecto a algo que no es bueno de todos modos? Eso es correcto. Simplemente es muy terrible. Alguien me dijo el otro día, él dijo, ¿va a votar en esta elección? Yo dije, ya voté. Dijo, en esta elección, yo dije, yo voté por Jesús. Dije, permítame decirle, había dos personas votando por mí. Dije, Dios votó por mí y el diablo votó en contra de mí. Y yo voté por Dios, así que obtendré mi voto correcto. Depende de donde uno ponga su voto, cómo ustedes van a salir. Así que, fíjense, recientemente, solo para mostrarles un punto, y luego lo dejaremos en paz. En esta última elección presidencial, cuando fue comprobado absolutamente en Chicago y diferentes lugares que las máquinas por las cuales votaron, que fueron programadas por el Partido Demócrata, para que cada vez que uno votara por el señor Nixon, uno tenía que votar por el señor Kennedy al mismo tiempo. Así que uno no tiene oportunidad alguna. Y lo comprobaron. Y ustedes oyeron al monitor la otra noche, cuando hicieron una encuesta por todo el país, desde el Mississippi al este. El señor Nixon había obtenido en los votos por teléfono 4-1. ¿Cómo puede un hombre ganar? Si hubiera sido el señor Kennedy, hubiera sido igual.
No apoyo a ningún partido. Mi partido está en el cielo y estoy aquí mismo con ellos esta noche. Estamos sentados en lugares celestiales hablando de nuestro Rey. Pero ven ustedes, estoy tratando de decirles que estas cosas de la tierra son inestables. Allí uno no puede poner su confianza en ellas, son inciertas. Y cualquier cosa que es incierta, yo simplemente prefiero apartarme de eso. A mí no me gusta esa cosa insegura. A mí no me gusta enredarme en el lado inseguro. A mí me gusta lo seguro, estar del lado seguro. Miren, la vida en el hogar ha llegado a ser incierta. Ustedes saben, vi un artículo el otro día en una de las revistas, en alguna parte, que el índice de divorcios americanos es más alto que en cualquier otra nación en el mundo. Y se supone que somos una nación religiosa. Sí, pudiera ser así, la religión, muy bien, pero no es del tipo correcto, ¿ven? La religión es solo una cubierta. Es difícil determinar de qué hacemos nuestra cubierta. Adán trató de hacer una de hojas de higuera y no funcionó. Se puso muy tembloroso cuando tuvo que salir a encontrarse con Dios. Así que la religión no lo satisface todo. Pero pudieran imaginarse que nuestro índice de divorcios es más alto que en todo el resto de los países. Nuestro índice de divorcios, hallamos la inmoralidad en acción en nuestros hogares. Fue sorprendente descubrir que un gran porcentaje en la encuesta de la nación y en la, creo que fue en Ohio, que una encuesta fue tomada del cristianismo. Y fue alarmante el porcentaje que ni siquiera iba a la iglesia. Y luego, como 80% de los que iban a la iglesia no sabían por qué iban. No saben por qué van. Ellos solo van a la iglesia. ¿Para qué van? Bueno, mamá nos llevaba cuando éramos niños y solo continuamos yendo. Y luego, mire, otro porcentaje de eso dijo que solo iban por o para encontrarse con sus vecinos y platicar un rato. ¿Ven? Pues es alarmante. Con razón, la vida en el hogar ha desaparecido. ¿Ven? Cualquier vida en el hogar que no es estable. Cualquier mujer que se va a casar con un hombre y no está segura de ese hombre, es mejor que lo deje en paz. Y cualquier hombre que va a casarse con una mujer y no está seguro, es mejor que la deje en paz. Es mejor que usted ore fervorosamente sobre eso hasta que Dios le dé la respuesta. Y luego lo que Dios une, que nadie lo separe. Pero nosotros primero debemos orar fervorosamente sobre eso. Sí, miren, nos damos cuenta de que hemos tratado de convertir al mundo por medio de un programa educacional. Y realmente hemos hecho un desastre de eso, seguramente que sí. Uno no puede convertir al mundo a Cristo por medio de la educación. La educación lo aleja de Dios más que lo que lo acerca a Dios, porque él trata de pensar que es más inteligente y sabe más que alguien más. Tan buena como es la educación, Cristo nunca comisionó a su iglesia para educar al mundo. Él nunca los educó para formar seminarios. Él nunca lo hizo. Oh, son buenos. Él nunca le dijo que fueran y construyeran hospitales. Eso está bien. Pero el negocio de la iglesia es de predicar el evangelio. Y a todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ven? Pero cualquier cosa diferente a eso es inestable porque está fuera del programa de Dios. La vida nacional es incierta. Bueno, el mundo es incierto. Solo estamos viviendo en un lugar en donde todo el mundo está pasando por una postración nerviosa, aparentemente, conmoviendo todo, toda nación, todos, unos tienen temor de otros, hablan de paz. En una ocasión dijeron, oh, cuando terminemos de pelear la Primera Guerra Mundial, que todos nuestros muchachos deben ir allí, y eso concluirá las guerras.
pues ellos ni siquiera habían terminado de abanicar en el aire el humo del fuego de la artillería hasta que ya estaban en otra. Luego tuvieron la Liga de las Naciones y que eso iba a custodiar al mundo y se vino abajo. Ahora tienen la ONU y es exactamente la misma cosa. Ya se ha venido abajo, no hay nada al respecto. Todo es inestable. La vida nacional, la vida política, las máquinas para votar. Oh, hermanos, ellos solo están. Toda la cosa es insegura, todo. Ahora, quiero traer un poco más cerca a casa. ¿Ven? La vida de iglesia es insegura e incierta. Miren, de eso es lo que Pablo estaba hablando. ¿Ven? Allí es donde él quiso decir si una trompeta da un sonido incierto. La vida de iglesia es insegura. La gente casi no sabe qué hacer. Ellos van vagando de iglesia en iglesia, tratando de averiguar cuál tiene la cosa correcta de una parte a otra, tratando de averiguar lo que es correcto, en dónde está la doctrina correcta. Y uno vendrá y pueden explicarla hasta el punto que su credo parece estar correcto. Y luego, cuando menos lo piensan, encuentran tanta corrupción en eso, al igual que ellos prueban otra iglesia para ver cuál es su credo, la doctrina. Oh, con todo esto nos damos cuenta de que nos hemos separado entonces por medio de estas cosas, en cientos de diferentes órdenes eclesiásticos. Miren, no hay nada en contra de eso. Eso solo es para que ellos puedan hacer entonces las otras cosas que ellos hacen. Y debe salir algo bueno de eso en alguna parte. Pero ven ustedes, uno no puede poner su confianza en decir, yo pertenezco a la Asociación Metodista de Iglesias y yo estoy bien porque pertenezco a ella. Yo pertenezco a la Asociación Bautista y estoy bien. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes ni siquiera pueden hacerlo cuando dicen que ustedes pertenecen a la Asociación Pentecostal de Iglesias. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes no deben hacer eso, porque no es así. Nos damos cuenta de que cuando nuestra primera asociación pentecostal, el Concilio General, fue establecido, no pasó mucho tiempo para que empezaran a apartarse de allí y apartarse de aquí. Y desacuerdos y doctrinas. Y ahora solo mírenlo por todas partes, ¿ven? Eso muestra que es incierto. Los que confían únicamente en la organización, es incierto. Ahora pues, usted dirá, hermano Branham, nos está poniendo en un gran estrecho. Usted está pintando un cuadro demasiado oscuro. Y yo quise hacer eso. Quise hacerlo. Lo hice por un propósito, para que yo pudiera decir esto. ¿Hay alguna cosa cierta? Sí. Hay una sola cosa que es cierta. Oh, estoy tan contento de eso. Que hay una sola cosa en donde uno puede poner su confianza y estar seguro que está correcta. Oh, cuando todo lo demás haya desaparecido, esto permanecerá. Si ustedes leen San Mateo 24, 35, Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no fallará. Dios tiene un fundamento seguro. Un anciano dijo en una ocasión, un negrito allá en el sur, él cargaba una Biblia y no podía leer. Y ellos dijeron, ¿para qué la estás cargando, Sam? Él dijo, es la Santa Biblia. Dijo, está escrito en ella. Y dijo, la creo de cubierta a cubierta. Y creo la cubierta también. Dijo, porque tiene Santa Biblia escrito en ella. Y el hombre que estaba hablando con él dijo, ¿tú no crees todo lo que está en ella? Dijo, sí, señor, seguramente que sí. Él dijo, mira, bueno, ¿me quiere decir que harías cualquier cosa que la Biblia dice que hagas? Él dijo, sí, señor. Dijo, ¿qué si esa Biblia dice que Sam brincara y atravesara ese muro de piedra allí? ¿Qué harías? Él dijo, yo brincaría
Él dijo, bueno, mira, ¿cómo vas a poder atravesar ese muro de piedra sin haber allí un agujero? Él dijo, si la Biblia dice que Sam brincara, habría un agujero allí cuando Sam llegara allí. Así que eso básicamente es correcto. Habría un agujero allí. La única cosa que uno tiene que hacer es tomar su posición en la palabra de Dios. Y Dios abrirá camino para el resto de ello. Oh, ese gran fundamento. Creo que él dijo allá en Lucas, creo que fue, cuando venía bajando del monte, él le dijo a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y uno dijo, Jeremías, y los profetas, y demás. Y él dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Allí fue cuando Pedro hizo esa declaración notable. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te reveló esto. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es esto entonces sobre la verdad revelada de la palabra de Dios? Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre. Y le fue revelado a Pedro que esa era la palabra vindicada de Dios. Amén. Por esa razón, él podía decir, ¿quién puede condenarme de pecado? ¿Quién me puede redarguir? Todo lo que la palabra ha escrito de mí, yo lo he hecho. Dios lo había vindicado, que él era la palabra. Oh, eso es. Dios manifestado. La palabra así lo dice. Y luego Dios lo hace real, lo trae a cumplimiento, lo muestra. Hace años, cuando le dijeron a la iglesia, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Eso solo es una emoción que la gente misma ha fabricado. Pero aquellos que lo recibieron sabían que esa era la verdad. Ellos sabían que Dios era real. Y ha sido comprobado al grado que hoy en día el movimiento pentecostal de Dios por todas las naciones ha traído más a Cristo que todo el resto de ellos ha traído. Nuestro visitante dominical, no hace mucho, el periódico católico dijo, creo que fue el año antepasado o el año pasado, uno de los dos, que la iglesia católica solo registró 500,000 de convertidos, mientras que los pentecostales registraron 1,500,000. Amén. ¿Qué es? Es una cosa creciendo. La palabra de Dios divulgándose. Cuán agradecidos debiéramos estar. Es tanto hasta que aún ahora los episcopales, presbiterianos, luteranos y todos están viniendo a obtener algo de ello. Si se fijan en la reunión de los hombres de negocios, ustedes los oyen hablar de diferentes, el episcopal, luterano, presbiteriano, pues ustedes ya muy rara vez oyen de un pentecostal haciendo algo. Eso es correcto. Son todos los otros, ¿por qué? Ellos han visto la debilidad de sus credos y han regresado a la palabra. Allí ustedes hallan un fundamento, algo que no puede ser conmovido. Hallan allí el Espíritu Santo viviendo su vida en seres humanos, manifestándose él mismo al mundo. Y hace que los hombres tengan sed de él. La palabra de Dios, inamovible e indiscutible, manifestaba y mostrándose el mismo, la palabra misma, siendo vivida por medio de la vida humana. ¡Qué cosa tan maravillosa! No hay nada incierto acerca de eso. Y ustedes pueden ver en donde Dios hizo una promesa, y aquí está siendo manifestada. Hace cientos de años, los profetas hablaron de ello, y aquí lo vemos viniendo a cumplimiento. Por medio de toda la crítica,
por medio de todas las diferencias, por medio de todos los credos, cómo han tratado ellos de pisotear la palabra de Dios, cómo han tratado de sustituir la educación, trataron de sustituir y formar una denominación. Ellos mismos se han confundido y a pesar de todo eso, la palabra de Dios todavía permanece tan brillante y resplandeciente como siempre ha permanecido. ¿Qué es? Es esa cosa que es cierta. Dios dijo, ambos, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no fallará. Entonces eso es algo que es cierto. Si ustedes quieren anclarse, anclen esa palabra en su corazón. David dijo que la guardó en su corazón para que no pecara. Él escribió sus leyes sobre el poste de su cama y las ató en sus manos y en todas partes. Puso su palabra siempre delante de él. Es de esa manera. Mantengan su mente constantemente. Dios le dijo a Josué, no te apartes de ella a diestra ni a siniestra. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando toda la iglesia se una, apartándose de sus credos y sobre la palabra de Dios, entonces a la iglesia todo le saldrá bien. Esa es la cosa que hollará el comunismo. ¿Qué causó el comunismo? La misma cosa, ustedes piensan comunismo, cuando está divulgando su propaganda y creciendo a pasos agigantados por millones y la gente atemorizada de ello, ese comunismo se desvanecerá y morirá. Tiene que el comunismo, ellos pueden hacer esto, ellos pudieron hacer eso. Yo creo que Dios lo va a usar, pero eso es correcto, al igual que él usó a Nabucodonosor. Él arrancará todas las cizañas con el comunismo. Pero eso, no hay necesidad de considerarlo. Pero miren, pero la cosa, el comunismo tendrá un fin. El comunismo llegará a su fin. Pero la palabra de Dios no tiene fin. Porque no tuvo principio. Amén. Es eterna con Dios. Y si ustedes están anclados y la palabra está anclada en ustedes, ustedes son eternos con la palabra. Amén. Tiene que llegar a su fin. Todas estas cosas son inestables. No importa qué tan grande estén construyendo un pilar, se tiene que derrumbar. Todas las cosas que no son, o sea, en contra de la palabra, o contrarias a ella, tendrán que moverse, tendrán que ceder, porque la palabra viene triunfantemente. No hay nada que la detenga. Dios ya lo dijo así. Cuando Él lo habla, los cielos y la tierra pasarán, pero eso nunca fallará. Escondan esa palabra en su corazón. ¿Cómo tomar esa palabra y permitirle que crezca? Manténganla en su mente siempre, porque nunca fallará. La palabra de Dios nunca fallará, porque Él dijo que no fallaría. Así que queremos mantenerla en eso. Miren, Pablo dijo en las Escrituras, es como entrenar un soldado a un sonido. Miren, un soldado tiene que aprender los sonidos de la corneta o de la trompeta. Él no sabe si la trompeta suena, ya sea para atacar o para retirarse. Si él no sabe la diferencia, ¿qué tipo de ejército confundido tendrán ustedes? El enemigo ciertamente vencerá a un grupo de soldados que no estarán entrenados mejor que eso. Amén. Eso es lo que pasa con nuestras iglesias hoy. Los hemos entrenado en credos diferentes los unos de los otros. Tenemos que estar unidos. Tenemos que reconocer una trompeta. Entonces, ¿cuál es la trompeta? Dicen ellos la trompeta del Evangelio. Esa es la palabra de Dios viviente. Es la trompeta. No mezclen nada con ella. No hagan que alguien toque una arpa francesa y el otro suene una corneta. Nadie sabe qué hacer. Causa una confusión. Y Pablo estaba hablando de entrenar a un hombre para que reconozca un sonido. Y así como es ese sonido, él sabe exactamente qué hacer. Porque el trompetero tiene órdenes. Y del capitán en jefe. Y cuando él toca esta trompeta,
El ejército sabe exactamente el punto para avanzar y en dónde retirarse y si voltear a la derecha o a la izquierda o qué hacer. Pero el sonido de la trompeta, miren, el ejército, la guerra, siempre ha habido una guerra. Nunca nos unimos a la iglesia o entramos en la iglesia para venir a un día de campo. Debemos darnos cuenta de que estamos entrando a un campo de batalla. Yo nunca vine para que la gente me palmee la espalda y diga, hermano Branham, usted es una persona maravillosa. No, señor. Fui allá llevando un escudo. Yo no necesito un escudo para eso. Vengo con yelmo y una armadura. Vengo a pelear. Pelear por cada pulgada de terreno. Dios le dijo a Josué, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, os he entregado. Así que pisada significa posesión. Y cuando la iglesia llega a un punto que se compromete con credos, y se compromete con la palabra, y se compromete con el mundo, quiero decir, entonces está perdiendo terreno, está retrocediendo. Lo que necesitamos esta noche son soldados para poseer toda promesa divina de esta Biblia que Dios le prometió a la iglesia. Toda la armadura de Dios y estar firmes es lo que necesitamos, soldados. No conseguir un uniforme como un vestuario de desfile. Siempre es diferente. Cuando un hombre, cualquier nación, tenemos espías en todas las naciones. Tenemos espías alemanes aquí. Tenemos espías ingleses aquí. Tenemos espías allá en Inglaterra. ¿Qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de averiguar qué tipo de material, qué tipo de bomba el otro tiene. El FBI está casi en toda nación. Están vigilando para ver. Así es como ellos sobreviven. Ellos vigilan y ven qué tipo de bomba obtiene el otro. Luego ellos vienen y la hacen un poquito mejor o hacen algo para contrarrestarla. No se confían los unos a otros en las naciones, demostrando que las naciones están temblando. Pues Inglaterra nos bombardearía dentro de una hora. Si nos oponemos a ellos, o nosotros los bombardearíamos a ellos. Solo se requiere que alguien al mando de la cosa allí se tome un traguito, o dos de más, o que discutan con alguien, y ahí empieza todo. Aquí, no hace mucho, ellos decían, por ejemplo, un pedacito de tela hecho en Japón durante la guerra, ellos lo echaban al piso y andaban así patrióticamente. Y ahora ustedes pagan un precio más alto por eso que por cualquier cosa que uno compra en la nación. ¿Qué sucedió? ¿Pagaría eso por la vida de esos muchachos que murieron allá? Ciertamente que no. ¿Qué es? A mí no me interesa que tanto uno pelee por las cosas materiales. Ustedes van, no significará nada. Serán sacudidas, pero hay una pelea en la cual ustedes pueden entrar y ganar terreno que nunca puede ser quitado de ustedes. Ese es el sonido del evangelio, de la trompeta, de la palabra de Dios. Ha poseído los dones y las promesas que Él le dio a la iglesia. Ciertamente que sí. Miren, nos damos cuenta, dando este sonido de trompeta. Miren, toda nación trata de armar a sus muchachos con la mejor de toda la defensa que ellos pueden tener. Miren, yo sé que a veces estas armaduras no son fáciles de cargar. Yo tenía un hermano, Rookie, le llamaban. Fue allá y el ejército le dio una mochila de 90 libras para su espalda. Y eso es más o menos lo que él pesaba. Le dieron una pala con la cual escarbar un hoyo, un rifle y un montón de granadas de mano. Y yo nunca había visto tal mochila. El pobre hombrecito casi ni se podía mover. Y ellos lo llevaron allá a la carretera para una caminata de 5 millas. Casi lo mataba. Él dijo, ¿para qué es esta tontería? ¿Para qué necesito este casco tan grande? Ahora miren, el ejército sabe que él va a necesitar eso en una ocasión. ¿Para qué quiere una pala aquí en la carretera caminando? Es mejor que se acostumbren a usarla. Ustedes pudieran necesitarla. El gobierno no les va a dar ni una cosa menos que ustedes sepan, que ellos sepan que ustedes van a tener que usarla. Ustedes deben entrenarse para eso. Ellos encuentran las mejores cosas que ellos pueden encontrar con las cuales protegerlos, porque están interesados en la nación. Están interesados en que ustedes estén fortificados de lo mejor que puedan para protegerse de las balas. Siempre ha sido así.
comenzó en el huerto del Edén. Y Dios entrena a su iglesia. Y la, ustedes saben, siempre tenemos que mejorar. Miren, los aviones viejos que solíamos usar allá en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pues aquellos pequeños aviones claqueteando en el aire quedaron completamente fuera cuando sacaron estos grandes y bonitos superaviones que ellos tenían. Pues no eran nada. Y ahora los que acaban de usar en esta última guerra ya están obsoletos. Ya no los necesitan. Tienen aviones de propulsión a chorro. Y ven, siempre están tratando de mejorar la cosa para la defensa. Pero ¿saben qué? Dios no tiene que mejorar. Dios le dio a sus hijos, sus soldados, la mejor cosa que les podía ser dada. Cuando les dio a ellos, ¿qué les dio a él? Él les dio su palabra en el huerto del Edén. Y el hombre había de fortificarse detrás de la palabra de Dios. Y ningún diablo puede atraparlo. Permanezcan en la palabra. Miren, el espía enemigo, Satanás, trató de investigar qué podía hacer él para entrar en eso. Así que él sabía que no podía simplemente salir y fanfarronearla. Así que la única cosa que él podía hacer era de atraparla en el razonamiento. Y eso es lo que Dios usa hoy para fortificar su iglesia, es su palabra. Y Satanás viene con el poder de razonamiento. Satanás sabía que esa era la escapatoria. Ese era el lugar que la gente sería derrotada más fácilmente, era en el razonamiento. Ustedes dicen, miren, permítanme solo razonar con ustedes. Miren, ¿es necesario? Si Dios dijo que era necesario, es necesario. Si tenemos que llorar y lloriquear y hacer todo esto, si Dios dijo que el bautismo del Espíritu Santo es necesario, no importa qué pesado sea y cuánto del mundo ustedes tengan que rendir, van a tener que usarlo uno de estos días para permanecer vivos. Es la única manera de sobrevivir. Miren, ¿deberíamos practicar la sanidad divina cuando tenemos los mejores doctores en el mundo? Dios les dio la sanidad divina por cuanto Él sabe que ustedes tienen que usarla. Él les dio los dones del Espíritu. Y tan pronto como Satanás se acercó a Eva, él empezó a razonar con ella. Mira, seguramente Dios no haría eso. La gente dice hoy, no hay tal cosa como el infierno. Muchos de ellos les dicen eso. ¿Ven? Oh, seguramente Dios no quemaría a sus hijos. Seguramente que Él no quema a sus hijos, pero el diablo sí quemará a los de Él. ¿De quién son hijos ustedes? Eso es lo siguiente. El infierno fue creado para el diablo y sus hijos, no para los hijos de Dios. Ni uno de ellos va a ir allí. Eso es correcto. Depende de quién es hijo usted. Miren, Dios le dio a Eva y a Adán su palabra y Él nunca lo ha cambiado. Él siempre ha tenido el cristiano o el creyente, su defensa es la palabra. Los cielos y la tierra pasarán. Todo credo pasará. Toda denominación fallará. Toda nación se hundirá. Pero la palabra de Dios permanecerá eternamente. Habrá un tiempo que la estrella de la mañana ya no brillará más. Habrá un tiempo que el sol no brillará y la luna no brillará y el mundo girará en su órbita. Pero la palabra de Dios por siempre permanecerá la misma. Sí, eso es algo que no puede ser movido. Algo en que ustedes pueden depender. Es seguro. Dios dice algo, es seguro que sucederá. Si Él dijo en el huerto del Edén que para un redentor Él enviaría el Mesías, era seguro que iba a venir. Aunque por 400 años ellos esperaron, pero Él llegó allí. Él tenía que venir porque era una palabra de Dios prometida. Dios prometió enviarlo otra vez. Él estará aquí. No importa cuántos infieles y escépticos se levanten, cualquier cosa que hagan, cuanto el comunismo se divulgue, Jesucristo vendrá y recogerá una iglesia que está lavada en la sangre y la llevará en un viaje celestial al cielo. ¿Por qué? Es seguro que será así. La palabra de Dios lo dijo así. Si puedes creer, todo es posible. Eso es cierto.
Dios así lo dijo. Y no puede moverse. No puede ser movido. Dios así lo dijo. Si tan solo ustedes se quedan con eso ahora y tengan fe en ello, créanlo. No es un sonido incierto. Dios no puede dar un sonido incierto. Los credos pueden dar un sonido incierto. Las denominaciones pueden predicar un sonido incierto, pero Dios no puede emitir un sonido incierto. Y esta palabra es Dios. Y no hay nada de incertidumbre al respecto. Todita es cierto. Miren, la gran iglesia está armada por la palabra. Miren, cuando Jesús vino, ¿usó Él la misma armadura? Ciertamente que sí. Cuando Satanás vino a Él con toda su fuerza, y Él dijo, si eres hijo de Dios, acierta ciertas cosas. Él dijo, escrito está, directamente a la palabra. Satanás lo probó un poquito más alto, pero Jesús directamente con la palabra, escrito está. Allí Él permaneció sobre esa palabra, mostrándonos como un ejemplo. Como Él dijo en 1 Corintios, primero, San Juan 14, 13, ejemplo os he dado. Y ese es un ejemplo que debemos enfáticamente, debemos perfectamente poner nuestra confianza en la palabra de Dios, que todo lo demás sea una mentira. Esa es una cosa que es cierta. Dios hizo la promesa, Dios va a cumplir la promesa. Ellos dicen, ¿cómo puede suceder esta cosa? ¿Cómo puede Él juntar un grupo de gente con la gracia de rapto para subir? Yo no sé cómo lo hará Él. No es asunto mío preguntar cómo lo hará Él. Es asunto mío solo estar listo para ello. Él lo prometió. Va a suceder. Él fortificó su iglesia por la palabra. Y la primera cosa fue el razonamiento. Ahora ellos dicen, mire, que no es razonable si pertenezco a esta iglesia. ¿Qué no es esa tan buena como aquella iglesia? Solo hay una iglesia a la cual ustedes pueden pertenecer. Ustedes nunca se unirán a ella. Ustedes pudieran unirse a la logia metodista y una logia presbiteriana, y la logia bautista y la logia pentecostal, pero uno nace en la iglesia de Jesucristo. Así que ahí está la iglesia. Esas son logias, en donde la gente se reúne. Y como los cuervos que se posan en esta rama, y las palomas en esta rama, y demás. Ese es un compañerismo que ustedes tienen juntos cuando están compartiendo la misma dieta. Pero cuando se trata de la iglesia de Jesucristo, solo hay una venida. Ese es el nacimiento. El nacimiento. Solo es como una persona, como he dicho muchas veces, como un mirlo posándose en la rama, tratando de insertarse plumas de pavo real en sus alas y decir, ven ustedes, yo soy un pavo real pavoneándose. Ven, él mismo se metió esas plumas. Si él fuera un pavo real genuino, su naturaleza produciría ese tipo de pluma. Si la iglesia del Dios viviente es la iglesia del Dios viviente, producirá la palabra del Dios viviente. Usted no tiene que añadirse plumas de pavo real en ninguna parte. Y toda pluma allí mismo será unida a un pavo real. Ustedes pueden creer eso. Y toda pluma que sea unida a la iglesia de Dios será la palabra de Dios. Él nunca insertará nada más sino la palabra. Amén. Porque la naturaleza del Espíritu produce solamente la palabra. Amén. Empiezo a sentirme religioso. Correcto. Nada que ustedes tratan de hacer, nada que ustedes manufacturan. Ustedes no pueden manufacturar, usted no puede manufacturar la salvación. Ustedes no pueden manufacturar los dones. Ustedes tienen que dar los dones. Ciertamente, ¿ven? La oveja, no manufactura la lana. Ella tiene lana porque es una oveja. Solo da lana. El cerezo no manufactura cerezas, solo da cerezas, porque la vida de él es de esa manera. Y la iglesia del Dios viviente nos inserta esto para tratar de hacerse parecer como algo. Ellos ya son lo que son por la gracia de Dios. Y la palabra de Dios está unida con ellos, y ellos están unidos con la palabra. Y las obras que fueron producidas, ese perfecto Jesucristo, Dios manifestado en carne, se producirá Él mismo por medio de todo creyente nacido de nuevo. Él así lo dijo.
Amén. Nada más. Miren, eso es algo cierto. Miren, sería un poco confuso para un hombre si él nunca reconoció el verdadero sonido de la trompeta. Miren, el hombre que nunca ha sido entrenado a reconocer la trompeta y nunca la oyó, bueno, él pudiera estar un poco confuso cuando oye algo sonar diferente de lo que él ha oído. Él siempre ha oído, únase a la iglesia, lleve su carta aquí y aquí. Eso pudiera estar bien, eso es todo lo que él sabe. Pero entonces, cuando ustedes están regresando acerca del bautismo del Espíritu Santo, hablando del poder de Dios y las cosas que Él hace, y cómo hace que las mujeres y los hombres ambos se limpien de una vida de pecado, cómo los hace caminar piadosamente, honestamente, y las cosas que eso hace, y trae el bautismo, el hablar en lenguas, la sanidad de los enfermos, el echar fuera demonios, la profecía, los dones, las visiones, todo en la iglesia. Aleluya. Eso es correcto. Cuando se manifiesta, entonces es un poco confuso para esos que nunca oyeron ese tipo de trompeta. Bueno, ustedes dicen, mi iglesia no enseña eso, entonces no está sonando la trompeta del evangelio. Gloria. Correcto. Pero para esos soldados entrenados, aleluya, cuando ellos oyen ese sonido de la trompeta, ellos saben cómo pararse en orden. Firmes y adelante, soldado cristiano. ¡Gloria! Oh, eso es cierto. ¿Cómo sabe uno que es cierto? Está en la palabra. Bueno, ustedes dicen, nuestra iglesia no enseña eso, pero la trompeta la suena. Yo no quiero ser entrenado en el credo de una iglesia porque será sacudido y caerá. Pero si ustedes están entrenados en la palabra, los cielos y la tierra pasarán y esta palabra nunca pasará. Todo credo, todo demás caerá, pero esta palabra nunca fallará. Amén. Ese es el sonido. Ese es el sonido que yo quiero oír. Sí, Señor. Oh, ustedes dicen, ¿cómo sé? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi sonido. Ellas conocen mi trompeta. Él dijo en San Juan, el capítulo 14 y el versículo 12, el que en mí crea las obras que yo hago, él las hará también. Miren, él dijo eso. Si un hombre dice, bueno, Hebreos 13:8 dijo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O ellos dicen, en cierta manera, miren, una verdadera oveja dirá, oh, algo rechinó allí. Eso no sonó bien. Oh, eso debe haber sido una bocina. Esa no fue una trompeta, porque la Biblia no da sonido incierto. Dice, recibiréis el Espíritu Santo. No pudierais, recibiréis. Todos. ¿Hasta cuándo? Para vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sonará la trompeta en toda raza y en toda generación, y ellos oirán su voz. Ellos la creerán, los que están ordenados a vida. Amén. Ellos la creerán, porque ellos saben que la trompeta del Evangelio sonando. No es incierto, todo soldado sabe cómo pararse. Miren, ustedes vieron a Pedro y a Juan, a Santiago y a la iglesia primitiva marchando hacia adelante de esta manera, porque la trompeta, Jesús dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Marcos 16, ven, estas señales seguirán a los que creen. Vemos a Pedro, Santiago, Juan, el resto de ellos alineándose, marchando hacia eso, y nosotros yéndonos en alguna otra dirección, alejándonos de ella, unos yendo hacia adelante y otros hacia atrás, uno diciendo, bueno, eso fue para otros, eso, ese sonido fue para otro. Oh, no, no puede ser eso. Todo el ejército cristiano oye la trompeta. Dios dijo que esa fue la trompeta. Él no la puede cambiar. Ese es el sonido por el que Él dijo que sonaría. En esto conocerán todos y allí continúa la iglesia. Algunos de ellos no creen en su venida literal. La Biblia dice que Él vendrá. Así que estamos buscando su venida. Si Él no está aquí esta noche, estaremos buscando en la mañana. Si Él no está aquí en la mañana, lo estaremos buscando mañana en la noche. Y continuaremos buscando. Si nos dormimos o si no hemos desmayado en vano, porque la trompeta de Dios sonará esa final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y para siempre estar allá. Ese es el sonido de la trompeta, si vivo o si parto, no importa, oiré el sonido, me levantaré. Gloria a Dios. Me levantaré. Oh, sí.
Sí, Jesús dijo que mis ovejas oyen mi voz. Él era la palabra hecha manifiesta. Cuando los, así es como sus ovejas lo conocen a él. Ahora miren a los fariseos y a aquellos en aquel día. O ellos dijeron, este hombre es Belcebú. Cuando él le dijo a la mujer en el pozo, en donde acerca de sus pecados, los maridos que ella tenía. Cuando él le dijo a Natanael, en donde estaba, debajo del árbol, en donde Felipe lo había llamado, allá debajo de la higuera, orando. Pues esos maestros de aquel día dijeron, este hombre es Belcebú, él es un diablo, él es un adivino. Pero no fue así con Pedro, Santiago y Juan, el resto de ellos. Ellos lo supieron. ¿Por qué? Ellos supieron que Dios dijo que cuando el Mesías viniera, bajo la voz inspirada de Moisés, él sería un profeta. Y cuando vieron esas cosas que él dijo siendo manifestadas y hechas perfectas, ellos supieron que eso era alimento para ovejas. Ellos supieron que esa era la trompeta y ellos comenzaron a seguirla. Mis ovejas la conocen porque ellos vieron la palabra de Dios siendo manifestada. Miren, la gente hoy no cree que hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Entran aquí o a alguna parte en donde tienen el Espíritu Santo y ellos ven la promesa de Dios siendo cumplida exactamente. Pues mis ovejas oyen mi voz. Ellos conocen el sonido de esa trompeta porque es la Biblia. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él todavía es Hebreos 13:8. Exactamente. No me preocupa. Miren, no importa cuántas bocinas de iglesia estén sonando. Tenemos un montón de bocinas de iglesia. Ustedes saben sonando de todo, diciendo, oh, los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina. Oh, las verdaderas ovejas no escuchan eso. Pero escuchan esa trompeta. Eso seguro. Esa bocina de iglesia pudiera sonar cualquier cosa. Ustedes pudieran. Miren lo que ella tiene hoy en día. Las bocinas de iglesia. Uno está corriendo en esta dirección y uno está corriendo en esa dirección. Y el diablo sentado dice, ¿qué cosa? Solo se están peleando entre ellos mismos. Eso es todo. Ni siquiera tengo que mover mi mano. Pero hermanos, deje que todos se armen una vez y regresen a las órdenes generales. Oh, hermanos, entonces ustedes van a ver un firmes adelante, soldados cristianos, correcto, no escuchando bocinas, pero escuchando la trompeta. Detengámonos solo por un momento y regresemos y miremos a unos pocos ahora. Estamos a punto de terminar, porque no quiero retenerlos aquí mucho tiempo, pero regresemos y miremos a algunos que oyeron este sonido. Tomemos y estaban ciertos. Miren, les he mostrado que todo lo demás es incierto. Solo tomemos un personaje de antaño por un momento. Tomemos al profeta Job. Miren, ese hombre pasó por una prueba, pero él sabía que Dios requería un holocausto. Eso es lo que Dios requería, y eso es todo lo que él requería. Y no importó cuánto desastre sucedió en su hogar. Dios no siempre, cuando ustedes ven que algo le va mal a un hombre, eso no significa que él está siendo azotado por Dios. Pudiera ser que no esté fuera de la voluntad de Dios. Él sabe en su corazón si él está escuchando la trompeta o no. Dios requería este holocausto y Job se paró firme en eso. Eso es todo. Ellos dijeron, Job, tú eres un pecador secreto. Tú estás haciendo algo que está mal. Pero él sabía mejor. Él permaneció allí mismo porque él había oído el sonido de la trompeta y él permaneció allí mismo con eso. Y finalmente, allí en lo último, cuando él estaba, el diablo había sido desatado sobre él y le había quitado su familia y le había quitado sus hijos, quitado sus camellos y quitado todas sus riquezas y le había arruinado su propia salud. Él se sentó en la ceniza, parecía que todo había desaparecido, pero todavía dijo, yo sé que mi Redentor vive. En los días postreros, Él se levantará sobre el polvo, aunque se deshiciere esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Nada incierto acerca de eso, ¿había? No, yo como que pienso que Él vive. Él dijo, yo sé que Él vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Aunque se deshiciere esta piel, en mi carne he de ver a Dios. Oh, hermanos. Sucedió. Él estaba muy cierto. Abraham, allá caminando en el campo un día, oyó a Dios decir, Abraham, yo voy a... Él se encontró con Abraham antes de la palabra escrita. Y él dijo, Abraham, yo voy a darte un hijo
por tu esposa Sara. Y ella tenía 65 años de edad en ese entonces y Abraham tenía 75. Y ellos se prepararon para eso. Y él no se avergonzaba de testificar. Él sabía que iba a tener al hijo. Y la Biblia dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, pero estaba plenamente convencido. Amén. Plenamente convencido. Eso significa que era bien contado el absoluto. Amén, eso es. El absoluto es el fin del camino, es lo último, es el todo de ello. Él dijo, estoy plenamente convencido que lo que Dios prometió, Dios es poderoso para hacerlo. ¿Están ustedes esta noche? ¿Están plenamente convencidos que este es el Espíritu Santo? ¿Están plenamente convencidos que este es el camino? ¿Están plenamente convencidos que Él es un sanador? ¿Están plenamente convencidos que Él viene otra vez? ¿Están plenamente convencidos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Amén. Plenamente convencidos. Sí. Pasemos a otro, a Elías. Parado allí arriba en la montaña. Él había discutido con Jezabel y su cara pintada. Y él como que se estaba cansando de eso. De todas las mujeres siguiendo el ejemplo de la primera dama, quizás con cortes de cabello corto y esponjado, y lo que sea que ellas tenían en aquel día, él había protestado tanto contra eso al grado que eso casi lo desanimaba. Directamente Dios le dijo a él, ve allá, tú sabes, llueve como cada 2 o 3 días a la semana por aquí, pero tú hazle frente acá, y dile, así dice el Señor, el rocío no caerá del cielo hasta que yo llame por ello. Oh, hermanos, él nos dijo, mira, Cap, quizás, tal vez pudiera ser que resulte de esta manera. Oh, no, él estaba plenamente convencido. Nada incierto. El rocío no caerá. Las lluvias no vendrán hasta que yo las llame. Amén. Gloria. Oh, ¿por qué? Él oyó la trompeta. Era cierta. Él conocía a su Dios. Él sabía algo. Cuando Dios habló esa palabra, todos los cielos y la tierra pasarían hasta que eso sucediera. Tenía que suceder. Él estaba seguramente convencido. Miren, él dijo, Elías, yo quiero que tú subas allá arriba, en el lugar más seco del país, muy allá, arriba en la montaña donde no hay arroyos. Pero yo tengo uno allá arriba para ti. Él estaba plenamente convencido, él subió a la montaña y se sentó junto al arroyo de Kerit. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo aquí arriba? Yo ya les he mandado a los cuervos que te den de comer. Ahora, ¿cómo es que esos cuervos? Ahora pues, espera un momento, Señor. No, no, la trompeta sonó. Eso es suficiente. ¿Cómo va a suceder? Yo no sé. No importa. Menos depende de mí preocuparme de eso. Ese es asunto de Dios. Él dijo que Él les mandó a los cuervos. Bueno, Señor, ¿me lo explicaría, por favor, y me dirías exactamente en dónde esos? ¿A qué escuela fueron esos cuervos para aprender a hablar hebreo? ¿Qué tipo de cocinan en estufas de gas? ¿O tienen ellos un fuego de leña? ¿O cómo lo hacen? ¿Y en dónde ellos? ¿Qué tipo de animal matarían ellos? Ellos son solo una ave chica. ¿Cómo van ellos a matar una res para mí? ¿Para traerme un emparedado de carne de res? ¿Ven? ¿Ven? Eso no fue dudado. Dios, la trompeta de Dios, su voz sonó y dijo, yo lo he hecho. No, Elías, yo pudiera hacerlo. Yo lo he hecho. Yo lo haré. Yo ya lo he hecho. Amén. Ese es nuestro Dios esta noche. No, Él lo hará. Él ya lo ha hecho. Amén. Él ya lo ha hecho. Amén. No, Él lo hará. Él pudiera, probablemente, Él lo hará. Él ya lo ha hecho. Yo he mandado a los cuervos. Él les encomendó su espíritu a todos los hombres. Él les encomendó sus bendiciones. Él subió a lo alto y dio dones a los hombres. Alguien va a recibirlo. Alguien va a rechazarlo. No son asuntos míos como venga. Solo se trata de que llegue allí. Dios dijo que así sería y así es. Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos cada uno de vosotros y bautices en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo va a venir? Yo no sé. La promesa es para vuestros hijos, para los que estén lejos,
para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Miren, ustedes no pudieran quitar eso por explicación. La trompeta ya ha sonado y yo lo creo. Yo la obedecí y la obtuve. Amén. Ahora, traten alguna vez de quitarme eso por argumentar. Amén. Oh, yo no soy perfecto, no. Como aquella noche que la hermana anciana de color dijo, anciano, ¿puedo dar un testimonio? Sí, señora. Ella dijo, yo quiero decir esta cosa solamente. Dijo, yo no soy lo que quiero ser. Y dijo, yo no soy lo que debo ser. Pero si hay una cosa que sé, no soy lo que solía ser. Así que de esa manera es como nos sentimos ahora mismo. No soy lo que solía ser. Porque soy salvo esta noche por la gracia de Dios y recibí el bautismo del Espíritu Santo sobre la comisión. Fue derramado allá en el día de Pentecostés, la promesa dada, y yo lo creo. Nada incierto. Oí el sonido, lo obedecí, y estoy cierto que eso es lo que es. Por supuesto, yo sé que así es, seguro. Simeón, un sabio anciano como de 80 años de edad, cientos de años desde que aún un profeta estuviera sobre la tierra, pero caminando con una gran reputación, el Espíritu Santo le habló un día, dijo, Simeón, tú sabes, no vas a morir hasta que veas la salvación del Señor. ¡Gloria! Quizás el sumo sacerdote, sobándole su barba varias veces, y dijo, Simeón, usted debería peinarse su barba hacia el otro lado. Él dijo, eso no importa ni un poquito. ¿Cómo sabe que está bien? El Espíritu Santo me dijo así. Yo no moriré. Pues Simeón, pues usted ya está a punto de morir ahora mismo. Oh, a mí no me interesa lo que usted dice. Pero el Dios que me dijo que no vería la muerte hasta que viera su salvación. Nada incierto. No moriré. No puedo ver la muerte hasta que lo vea Él. Amén. Eso es. ¿Cómo va usted a hacerlo, Simeón? Yo, eso no son asuntos míos. ¿En dónde está él, Simeón? Yo no sé. ¿Cómo sabe usted que va a verlo a él? Dios así lo dijo, eso es todo. Es la palabra, no veré la muerte hasta que lo vea a él. Oh, hermanos. Oh, pobre anciano, por supuesto, él está mal de la cabeza, ustedes saben. Así que solo déjenlo en paz. Pero él lo vio de todos modos. Sí, Señor, Dios hace un camino para esa gente que tomará su palabra. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, y estaba parado allí en el sepulcro de Lázaro. O antes de eso, cuando él estaba en el discurso con la gente, hablando de cómo él, ni aún teniendo 50 años de edad, y dijo que él había visto a Abraham. ¿Se fija qué tan seguro estaba él? Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Yo soy. No yo fui, o yo seré, sino yo soy. Estoy seguro. Luego él dijo en el sepulcro de Lázaro, antes que fuera allá, él dijo, le dijo a Marta, él dijo, yo soy la resurrección, la vida. No yo debiera ser, o yo seré, sino yo soy, amén. Mi hermano, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Pero aún ahora, Señor, todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Él dijo, tu hermano resucitará. Oh, él resucitará en los posteros días, en la resurrección general. Él fue un buen muchacho, sí. Yo creo que él resucitará. Pero Jesús sirvió un poco, dijo, pero yo soy la resurrección y la vida. No yo seré, yo debiera ser, etcétera, yo soy. No hay nada allí. No hay nada indeciso, incierto al respecto. Nada incierto. Era seguro. Yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora no, ellos pudieran, ellos tal vez no, ellos no. Nada, nada incierto al respecto, ellos no morirán. El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y ni siquiera vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ellos no vendrán a condenación, no vendrán a condenación. Amén. Él llevó mi condenación. No tengo ningunos asuntos allí. Amén. Ahí lo tienen. Pasó de muerte a vida. Oh, miren, ella dijo que lo creyó. Miren, Jesús nunca dijo, bueno, tú sabes, ya que tú crees eso, y tú sabes que yo soy la palabra, y yo,
Tú sabes que yo soy el que había de venir. Tú has confesado eso. Tú lo crees. Te diré lo que pudiéramos hacer. Vayamos y reunamos a los ancianos y vayamos allá y veamos si podemos hacer algo al respecto. No, no. Él dijo, yo iré allí y veré si puedo levantarlo. Iré a despertarlo. Amén. No, yo trataré. Yo iré. Nada incierto. Ese no era un sonido incierto cuando él dijo, yo iré. Yo iré. Y ese mismo dijo, yo iré. Les hizo una promesa. Aleluya. Oh, hermanos. Amén. Iré y lo despertaré. Otra vez él dijo, destruid este templo. Y veré qué puedo hacer al respecto. Destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Nada incierto. Ahora trataré. Todos ustedes pueden pararse alrededor y vean si puedo hacerlo o no. Ah, no. Lo levantaré. Nada incierto. Lo levantaré. Ustedes destruyanlo. Yo lo levantaré. Oh, hermanos. Porque él sabía que él era esa persona en la escritura de la cual David habló. No dejaré su alma en el Seol, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Y él sabía que él estaba incluido en esa promesa escritural. Así que, por lo tanto, él estaba seguro. Miren, ¿podemos nosotros estar así de seguros? Lo tomamos a él como ejemplo para otras cosas. Mientras la palabra de Dios lo dice, ¿qué no podemos nosotros estar tan seguros de esa palabra como él estuvo al respecto? Yo soy la resurrección y la vida. Lo resucitaré otra vez. Amén. Porque él sabía que la palabra habló de eso. Y él estaba seguro que saldría. Si yo soy esa persona allá en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y lo resucitaré en los postreros días. No vendrá condenación, pasó de muerte a vida. Esos somos nosotros. ¿Y de qué estamos atemorizados? ¿Cuál es el problema? ¿Qué importa cuál marca llevan puesta? Ustedes se llaman un esto, eso o lo otro. Somos hijos de Dios por la gracia de Dios. Hemos sido llenos del Espíritu Santo por la gracia de Dios. ¿Qué importa de si este es eso o aquello? Si es un presbiteriano, metodista, bautista, si él está lleno del Espíritu Santo, él tiene vida resucitadora en él. Amén. Sí. Miren, en el día de Pentecostés, Jesús les dijo en Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa. No puede que lo haga. Veré qué puedo hacer al respecto. Enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero subid a la ciudad de Jerusalén y esperad hasta que seáis investidos de poder. Miren, ¿qué si hubiera esperado, digamos, 6 días? Ellos dijeran, ¿qué estamos esperando? Creo que deberíamos aceptarlo por fe. ¿Qué no piensan así? ¿Qué si Santiago dijo en el noveno día? Dijo, Simón, ven aquí un momento. Tú sabes, el otro día yo tuve un sentir algo peculiar. ¿Ves? ¿Y sabes tú lo que yo creo? Yo creo que él no solo quiere que nosotros esperemos aquí. Creo que nosotros ya lo recibimos. ¿Qué no crees así? Sigamos con nuestra obra. Continuemos con nuestro ministerio. Oh, nunca hubiera sucedido. ¿Por qué? Ellos sabían que el profeta dijo. Ahora escucha, el profeta dijo, mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea. Sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá, retened lo bueno, porque en lenguas de tartamudos y en extrañas lenguas le hablaré a este pueblo. Y este es el reposo, el día de reposo. Ellos sabían que algo tenía que acontecer cuando eso viniera. Derramaré mi espíritu en el día postrero, Joel 2:28. Acontecerá en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Sobre mis siervas y siervos derramaré mi espíritu en aquel día. Yo daré señales arriba en el cielo y abajo en la tierra, y fuego, y humo, y vapor. Ellos sabían que tenía que haber una experiencia que acompañara esa venida del Espíritu Santo. Ellos no estaban tomando un sonido incierto. Pero cuando ellos sintieron eso algo moverse, y vieron la evidencia de la Biblia moviéndose con eso, no estaban inciertos. Directamente a las calles se fueron ellos. Discúlpenme. Oh, hermanos.
Estaban ciertos que era el Espíritu Santo. ¿Saben ustedes cuán ciertos estaban ellos? Al grado que Pedro, aquel hombrecito sin educación, se subió de un salto a un tronco o a una caja o a alguna parte, dijo, varones judíos, sacando el pechito como un gallo en miniatura. Él dijo, varones judíos, los que habitáis en Jerusalén, les tenía miedo hace un rato, ya no. Esto os sea notorio, y oíd mis palabras, estos no están ebrios como vosotros suponéis, mas esto es eso. Esperamos que esto es eso, creemos que esto es eso. Él dijo, esto es eso que fue dicho por el profeta Joel. Aleluya. Nada incierto al respecto. Esto es eso que fue dicho por el profeta Joel. Oh, hermanos, Jesús dijo en Marcos 16, comisionó a su iglesia, id a todo el mundo, predicad el Evangelio. Estas señales tal vez deberían, les seguirán de vez en cuando, tal vez, les acompañarán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaren serpientes o bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Si sobre los enfermos pusieren sus manos, sanarán. No quizás sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Permítanme resumirlo al decir esto, hermano, hermana, por los próximos minutos. Yo lo creo. Yo creo que todo lo demás, cualquier cosa que sea contraria a eso, no está correcta. Yo creo que todo lo que esté en contra de eso caerá. Yo creo, a mí no me interesa cuántos comunismos o cuántos de estos ismos y ese ismo y eclesiastismo y romanismo y todo lo otro, americanismos y todo lo demás caerá. Pero esa palabra permanecerá eternamente porque es una palabra y antes que fuera una palabra, tiene que ser un pensamiento, y una palabra es un pensamiento expresado, y Dios en la eternidad vino a su mente, Él expresó sus pensamientos, llegó a ser una palabra, y la palabra tiene que ser manifestada. Esa es la razón cuando Él habló acerca de un Mesías, tenía que venir un Mesías. Él habló que habría una iglesia en los últimos días, sin mancha ni arruga en ella, habrá una iglesia allí. Aleluya. Él lo dijo, yo acepto su palabra. Yo la creo. Yo creo que Él prometió el Espíritu Santo a todo creyente que creyera. Yo creo que Pedro, en el día de Pentecostés, cuando él predicó ese sermón notable y les dijo a todos que se arrepintieran y fueran bautizados, que estas señales vendrían y esto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo creo que esa es la verdad. Me paré firme por ella. La he visto manifestada. Yo sé que estoy luchando contra eso. Y yo sé que estoy tratando de dar un paso. Antes que de un paso, tengo que desprender todo enredo, espina, todo lo demás para quitarlo del camino. Pero cada vez que den un paso, ustedes están avanzando hacia adelante. Amén. Solo cojan el cuchillo y córtenlo. Muchos de ustedes recuerdan a Paul Rader. Un amigo muy precioso. Yo era solo un muchacho predicador, un niño. Yo solía ir allá a Fort Wayne a escucharlo en el tabernáculo Rediger. Un hombre muy grande. Él se hacía para atrás, se levantaba sus pantalones, levantaba su mano y gruñía como un oso. Y yo pensaba que él iba a saltar desde el púlpito cuando él comenzaba con un texto. Sí, en Génesis y terminaba en Apocalipsis, de un lado a otro. Paul fue todo un hombre. Hablando un día, dijo, yo solía ser un leñador allá en Oregón, de donde él provenía. Dijo, un día, ustedes saben, dijo, yo estaba en los campos misioneros, muy allá en alguna parte, se me olvida ahora dónde era, y él estaba haciendo obra misionera. Él creía en Dios, creía en sanidad divina, y Paul dijo, allí mismo, en donde la iglesia mundial se encuentra hoy, él dijo, si yo les hubiera vendido mi mensaje de gracia a los pentecostales que estaban en fuego, en vez de hacer lo que he hecho aquí con todos ustedes, dijo, y causó que yo mismo me afligiera. Llegué a un punto que tenía miles y miles de dólares en deuda. Me afligí tanto al grado que contraje un cáncer y me estoy muriendo ahora. Si yo les hubiera vendido mi mensaje de gracia a los pentecostales que estaban en fuego, Dios me hubiera bendecido abundantemente por ello, correcto. Él dijo que él estaba allá en las junglas y él había contraído una fiebre de agua negra o algo. Era terrible.
y él estaba muy allá en las junglas y siendo un creyente sólido en sanidad divina. Y él dijo que se enfermó más y más. Él oró. Y algunos de los misioneros dijeron que iban a coger un barco e ir a conseguir un doctor, pues les tomaría días para conseguir un doctor. Y él dijo, yo, no hagan eso, solo déjenme en paz. Dijo, si Dios no me sana, entonces estaré partiendo a casa. Así que él dijo que su esposa permaneció en el cuarto con él, seguía poniéndose más oscuro y más oscuro. Y dijo que él llamó a su esposa, dijo, cariño, tómame de mi mano. Dijo, solo sigue orando por mí, se está poniendo oscuro ahora. Dijo, yo creo que las sombras están cayendo a mi alrededor. Él dijo, solo detén mi mano y ora, mientras yo parta. Él se preparó para ir a encontrarse con Dios. Él solo como que entró en una visión. Y dijo que soñó que él estaba allí en Oregon otra vez como un joven, cortando madera. Y dijo que el jefe del campamento le dijo, Paul, sube aquí a este cierto lado del cerro y corta un cierto árbol de cierto tamaño. Dijo que él subió corriendo al cerro con sus piernas de joven y derribó el árbol y lo podó, le metió el hacha. Él dijo como ese pino estaba hablando, su grande y filosa hacha de dos filos entraba en el pino también. Y dijo que él lo cogió, pensó, bueno, yo solo lo cargaré bajando el cerro. Un hombre muy fuerte, dijo, solía practicar cómo juntar mis rodillas y levantar con mi espalda la parte más grande de un hombre. Sus músculos estaban en su espalda y hombros, la parte detrás de sus piernas. Dijo, yo levantaba un tronco grande, lo ponía sobre su hombro y se iba. Pero dijo, ese era solo un tronco ordinario. Pero dijo, yo simplemente no podía mover ese tronco. Lo siento. Él dijo, yo simplemente no podía mover ese tronco. Dijo, forcejé y traté de levantarlo y simplemente no pude lograrlo. Él dijo, me dejó muy débil. Él dijo, yo simplemente no podía mover ese tronco. Y dijo, finalmente me debilité tanto, yo solo me recliné contra el árbol y empecé a limpiarme el sudor. Yo solo estaba todo agotado. Y dijo, después de un rato oí la voz de mi jefe. Pero dijo, fue la voz más dulce que yo alguna vez haya oído. Y dijo, cuando me di la vuelta, la voz me dijo, Paul. Y yo dije, sí, jefe, ¿qué pasa? Dijo, ¿por qué lo estás arrastrando? Él dijo, bueno, me mandó que lo llevara allá al campamento y yo simplemente me agoté con eso. Yo simplemente no puedo hacerlo, jefe. Él dijo, Paul, ¿que no ves ese arroyo de agua corriendo allá? Dije, sí. Dijo, ese arroyo va bajando hasta llegar al campamento. ¿Por qué no lo echas al agua, súbete en él de un salto y te vas montado hasta llegar al campamento? Dijo, yo nunca pensé de eso. Así que solo lo echó al agua, rodándolo, se subió sobre él de un salto. Dijo, oh, qué cosa. Él empezó a salpicar agua y saltando y gritando en alta voz mientras pasaba las ondas y bajaba por el agua todo montado sobre ese tronco, bajando, gritando, voy montado sobre él. Él dijo lo primero, cuando volvió en sí, él estaba en medio del piso y su esposa gritando junto con él, gritaba, voy montado sobre él. Hermanos, naciones desmoronándose, Israel despertando, la señal que predijo la Biblia, los días de los gentiles han sido contados cargados de horrores, regresen los dispersados a los suyos. Este mensaje de la palabra de Dios es la verdad, viva o muera, voy montado sobre él. Yo no estoy discutiendo con él, no estoy tratando de discutir al respecto, yo solo lo acepté y voy montado sobre él. Que los críticos se levanten, atravesaré toda onda rápidamente, voy a llegar al campamento uno de estos días montado sobre la palabra de Dios. Amén. Estoy seguro que llegaré allí. Oremos. ¿Por qué luchar con la carga de su pecado? ¿Por qué estarían en la condición en que están, no saber en dónde están parados? ¿Corriendo de iglesia en iglesia y de lugar en lugar? ¿Por qué no solo lo arrojan en la cruz esta noche y se montan sobre la palabra? ¿Por qué simplemente no toman la promesa de Dios esta noche y se salen de la confusión montados allá hacia el gran cielo azul abierto así? No forcejen con eso, no se preocupen con ella, tan solo créanla, acéptenla. Es un reino inconmovible. Móntense sobre ella. Si ustedes están enfermos esta noche, tomen la promesa de Dios. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. ¿Cómo voy yo a sanar, hermano Branham? El doctor dice que tengo problemas del corazón, tengo cáncer, tengo esto, eso, lo que sea.
estoy sordo, mudo, estoy ciego. ¿Qué importa eso? Solo acepten la promesa de Dios y váyanse montados sobre ella. Tomemos un madero muy grande y clavémoslo aquí mismo y escribamos en la parte de arriba de él: la oración de fe ha sido orada esta noche, voy a montarme sobre ella. La Biblia dice: la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Si él ha cometido pecado, le será perdonado. Voy montado sobre ella. Yo lo creo. Si ustedes han hecho mal, si ustedes están descarriados esta noche, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. ¿Por qué no confesarlo? Bueno, ¿qué debo hacer, hermano Branham? Confiésenlo y luego móntense sobre eso. Dios así lo dijo, los apartará inmediatamente de su pecado. ¿Está esa persona aquí esta noche que nunca ha puesto su confianza verdadera en Dios para la salvación de su alma? ¿Y usted quisiera ser recordado en oración mientras terminamos? ¿Levantaría tan solo su mano? Diga: ore por mí, hermano Branham. Quiero echar mi ansiedad. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Quiero echar. Dios la bendiga, señora. Quiero echar mi ansiedad. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga ya, señor. Dios la bendiga, jovencita. Muy bien. Eso está bien. Dios lo bendiga. Quiero echar mi ansiedad sobre él y solo montarme sobre su promesa ahora. Creo que él prometió: al que a mí viene, no le echo fuera. No como me siento. Se oró por mí anoche, hermano Branham. Yo no me siento nada mejor. Eso no tiene nada que ver con ello. No voy montado sobre mis sentimientos. Estoy montado sobre su palabra. Es su promesa. Hermano Branham, ya he ido al altar 4 o 5 veces. Traté de recibir el Espíritu Santo. Nunca lo recibí. Eso no significa nada. Solo quédense allí mismo sobre el tronco. Los llevará directamente al campamento. Al campamento de los primogénitos. Al campamento de los santos. Ustedes llegarán allí. Solo quédense sobre su tronco y griten y aclamen las alabanzas de Dios tan fuerte como puedan. Esa es la manera de hacerlo. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, en verdad quieren montarse sobre él. Entonces esa cosita que está inquietando su corazón, quisieran venir aquí, pararse frente del altar un momento. Permítannos orar e imponer manos sobre ustedes. Estaríamos contentos que vinieran. Tomemos esa cosita que ha sido puesta alrededor de su corazón esta noche y digamos: tú sabes, tú estás mal. Ahora levanta tu mano. Muy bien. Ustedes subieron al tronco, el tronco de su promesa, el árbol, la cruz que fue cortada. Pongan sus brazos alrededor de esta cruz ahora. Vengan aquí y digan: ahora voy a montarme sobre ella. Ahora mismo la voy a creer, la voy a aceptar, la creo. Nunca cambiaré. Me voy a quedar exactamente con esa palabra hasta que esa sea confirmada. Y luego, después que esa sea confirmada, voy a alargar mi mano y echaré mano de otra y comenzaré a montarme sobre ella. Ven, y palabra por palabra, paso por paso, ustedes poseerán todo lo que Dios les prometió, porque todo es posible al que se monte sobre ella. Móntese sobre su promesa, porque es seguro que los llevará al campamento, los llevará a la presencia de Dios. ¿Vendrán ahora? Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, y le pido a cualquiera que quisiera pararse en el altar tan solo un momento para orar. Voy montado sobre ella, Señor. Señor, yo creo. Todas mis dudas están sepultadas en la fuente. Señor, aquí vengo, lo creo. Estoy dando un paso adelante con la palabra esta noche y lo voy a creer con todo mi corazón. Estoy tomándote en tu palabra. Una preciosa mujer está parada aquí en el altar para vindicarle a Dios que ella lo hizo en serio. ¿No vendrán los que tienen sus rostros inclinados y sus manos levantadas y quisieran ser recordados en oración? ¿Vendrán tan solo aquí? Dios los bendiga. Solo vengan aquí. Eso es, vengan aquí y párense aquí. Digan: voy a montarme sobre ella. Dios, tú hiciste la promesa. Algo llamó mi corazón y aquí vengo ahora mismo a montarme sobre ello. Y voy a quedarme allí mismo con ello hasta que me lleve directamente al campamento. Estoy yendo ahora mismo al campamento de los santos del Altísimo. Dios lo bendiga. Eso es bueno. Vengan ahora mismo. Ustedes que quieren montarse sobre ello exactamente de la manera que ustedes son, tal como soy, sin más decir. Recuerden, ustedes dicen: ¿es ese un árbol? Sí, hubo un árbol que fue cortado una vez y fue puesto otra vez en el Calvario. Solo súbanse de un salto sobre ese árbol esta noche con las promesas de Dios, la palabra que estaba colgada en ese árbol.
voy montado sobre ella, voy a creerla con todo mi corazón. Quiero hacer tanto como venir aquí y saludar de mano a mis hermanos. Dios los bendiga por su valerosa posición. Quiero que permanezcan aquí solo un momento mientras oramos. Dios lo bendiga, mi hermano, mi preciosa hermana. Dios la bendiga. El Señor Jesús, Dios lo bendiga, mi hermano. Dios la bendiga, hermana. Guíame, los guiará más allá del río. Recuerden, como un siervo de Cristo, soy responsable por predicar la palabra. Soy responsable por mi testimonio y me pararía aquí esta noche. Y un hombre de 55 años o 53 años de edad, tendré 54 en abril, y pararme aquí y saber que aún esta última visión pudieran ser mis últimos días sobre la tierra, pudiera dejarlos en unos días. No sé qué significa, solo escuchen la cinta y saquen su propia conclusión. No sé qué significa. Me pararé aquí y creyendo a medias que pudieran ser mis últimos mensajes que yo alguna vez esté predicando aquí mismo en Phoenix, y decir algo que estuviera mal y saber que mi destino está allá adelante y seré juzgado por mis palabras. Mis hermanos, permítanme decirles esto a ustedes y mis hermanas. Ustedes han estado en las reuniones, ustedes saben lo que es el discernimiento y las cosas. ¿Les he dicho algo alguna vez en el nombre del Señor que no haya acontecido? Le preguntaré a cualquiera, no, Señor, alrededor del mundo y las miles de visiones, nunca ha sucedido. Y les digo la verdad esta noche, la sangre de Jesucristo es más que suficiente para borrar toda mancha y será. Hay una fuente llena de sangre y ustedes están parados junto a ella ahora mismo, sacada de las venas de Manuel. La única cosa segura que queda en la tierra, en donde los pecadores se sumergen bajo el raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Les voy a pedir a estos ministros ahora y hermanos, si vendrán aquí entre estas personas, quien quiera que es, de esa manera ustedes llaman a los ministros a orar con la gente. Todos los ministros aquí, entonces, que quieran, que están interesados en ver almas ser salvadas, vengan aquí, párense como un grupo de oración, en donde podemos unirnos, apartarnos de todos los demás y separarnos. Estos son los hombres y mujeres que están sellando su destino esta noche por la sangre de Jesucristo, tomándola Él en su palabra, llegando montados directamente en su presencia sobre su palabra, y digan, aquí estoy, Señor, no tengo nada más que ofrecerte más que yo mismo, y tómame. Vendrán y se pararán con ellos si lo desearan. Cualquiera que quisiera venir, venga y párese. Dios los bendiga, mis hermanos. Eso está sumamente bien. A mí me gusta ver hombres que son valientes, que están interesados en almas. Supongo, mis hermanos, que eso está bien. Acérquense alrededor. Eso está bien. Párense ahí alrededor. Permítannos ahora mismo, si la pianista toca la música, si puede, cantemos este himno dulcemente ahora, sanamente, reverentemente. No estamos viniendo a algo mítico, no estamos viniendo a algo que tan solo es una cosa manufacturada, pero estamos entrando en la presencia de Dios. Jehová Dios, el Omnipotente, el que prometió que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hablen con Él como lo harían ustedes con su amigo. Digan, Señor, lo siento, he pecado. Y nosotros vamos a cantar, hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Manuel, en donde los pecadores se sumergen bajo el raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Aquel pecador moribundo se regocijó en ver esa fuente en su día, que allí yo, tan vil como él, lave todos mis pecados. Desde que por fe vi ese torrente, que tus heridas fluyentes suplieron, amor redentivo ha sido mi tema y será hasta que yo muera. Solo sean muy pequeños ahora mismo. Ustedes son nada. Ninguno de nosotros somos algo. Y sinceramente ahora, con todo su corazón, solo inclinen sus corazones y rostros por todas partes del edificio. Nuestro Padre Celestial, yo sé que tus palabras son tan verdaderas. Ellas no pueden fallar. Ellas son la palabra de Dios. Ellas son Dios.
y tú dijiste, al que a mí viene, no le echo fuera. Y estos hombres y mujeres, bajo convicción, sabiendo que no están bien, pasaron al frente esta noche, Señor, para confesar que están mal, sabiendo que han sido impulsados por algún movimiento interno que los llamó a venir a la fuente. Y aquí están parados con rostros y corazones inclinados para beber de las aguas de la vida gratuitamente que han sido prometidas por Dios. Recíbelos, Padre, en tu reino. Son tuyos. Tú dijiste, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y muestra que Dios le ha dado estos a Cristo como un regalo de amor. Y aquí están parados, Señor. Nadie los puede arrebatar de mi mano. Y pido, Dios, que tú les des seguridad esta noche mientras están parados aquí y les des el bautismo del Espíritu Santo mientras están aquí en el altar. Que el gran poder de Cristo sature plenamente sus vidas ahora mismo. Han hecho su confesión, vinieron al frente. Tú dijiste, el que me confesare delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre y los santos ángeles. Sabemos que esa obra se está llevando a cabo. Ahora, Señor, séllalos dentro del reino de la promesa del Espíritu Santo. Concédelos, Señor, derrama tu Espíritu sobre ellos y llénalos del Espíritu del Dios viviente, para que sean testimonios vivientes todos los días de sus vidas para el reino de Dios. Ahora que la audiencia se ponga de pie, todos en oración ahora, vamos a orar para que estos, ahora cada uno de ustedes que vinieron aquí esta noche, sintiendo que ustedes tenían pecado en su corazón, ahora, no hay nada que ustedes puedan hacer sino creer eso. El Santo, ustedes acepten esto por fe. Esta es la fe que ustedes aceptan. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todo el que a mí viene, Él lo recibirá. Él no puede hacer nada más porque Él lo prometió. ¿Ven? No descansen sobre una sensación ahora, descansen sobre su palabra. ¿Ven? La palabra así lo dice. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene tiempo presente, vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Espíritu Santo es una experiencia de ser lleno e investido de poder para servicio, pero la confesión y recibiendo a Cristo es tener fe y hacer su confesión y sentirse libre que Dios les ha perdonado sus pecados. Y sobre la base de su palabra, Él dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. ¿Ven? Ahora Dios los trajo primero. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Ven? ¿Ven? Ustedes lo han recibido. La única cosa ustedes tienen, él murió por ustedes. Sus pecados fueron perdonados hace 1900 años. Ustedes solo han venido ahora a aceptar lo que Él hizo por ustedes. ¿Ven? ¿Y creen ustedes que Él murió por sus pecados? ¿Lo aceptarán como su propiciación? En otras palabras, ustedes lo aceptan a Él siendo que Él llevó sus pecados. ¿Estarán contentos y le dan gracias por llevar su pecado? ¿Creen que lo hizo? Entonces solo levanten su mano, digan, creo que Él lleva mi pecado. Amén. Lleva mi pecado. Muy bien. Miren, ustedes ahora son un candidato para el bautismo del Espíritu Santo. Si no han recibido el bautismo cristiano, uno de estos hombres aquí se encargará de eso para que ustedes reciban el bautismo cristiano. Pero ahora, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, antes que fueran bautizados, mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Por qué? Todos estaban bajo expectativa. Ahora ustedes están bajo expectativa. Ustedes quieren algo ahora que lo sellará en el reino de Dios. Algo que será real para ustedes. Ustedes quieren ser... ¿Que no quieren recibir el Espíritu Santo todos ustedes? ¿Que no lo quieren? Seguro que sí. Ese es el poder que los guarda, ¿ven?
estaban reunidos en el aposento alto orando en su nombre, el bautizados con el Espíritu Santo y el poder para servicio del Señor. ¿Ven? Oh, eso es lo que quieren ahora y ustedes pueden recibirlo ahora mismo. Es para ustedes ahora mismo. Miren, hermanos, vengan, que todos ahora y pongamos nuestras manos sobre estos hermanos y oremos para que ellos reciban el Espíritu Santo. Acérquense, hermanos, acérquense. Ahora, toda la congregación, levanten sus manos ahora todos. Nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, llena todo corazón aquí del bautismo. El Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo. Estas personas aquí que están paradas y esperando que la presencia y el poder de Dios saturen sus vidas.